18 Gorbes defienden respaldo a AMLO. Los mandatarios morenistas quieren echar abajo la decisión de INE sobre mostrar su apoyo al presidente en la veda electoral. Interpusieron un juicio. Bueno, pero dividido como quiera, el presidente todos los días habla de la revocación de mandato. Pues lo que pasa es que es una tontería que no puedas hablar. Ahora que estaba en el Congreso, una diputada de MC, ahí se metió el tema de la revocación. Ajá. Y me preguntaban, yo, pues sí, probablemente sí violó la veda, pero por otro lado, pues es un tribuno. O sea, es ridículo. Es que este país, el INE realmente ya está en su afán de estarse peleando. Ya, toma decisiones ridículas. Ahora somos la única de... En México, México es la única democracia del mundo que se lleva en secreto. No jodan. Pues que la democracia no es libertad de expresión. Que la democracia no se trata de que cada quien opine. Que no se trata de cada quien se manifieste. No se trata de la difusión para que la gente vote. No se trataba de eso. Ah, se trataba de eso cuando gobernaban otros, que eran los que extendían el mandato de magistrados electorales o que extendían el mandato de consejeros del INE. Es lo que no se vale. O sea, lo que yo único que yo digo es, no puedes decir, hágase las leyes a mi beneficio. Y eso es lo que está haciendo lamentablemente el INE. Es una revocación que todo el mundo, los opositores al presidente que participen y los que están a favor del presidente que participen. Estamos mal. Digo, no quiere pelear. No, tengo... no es que no quiera pelear, compadre. A ver, yo he dicho aquí que la revocación de mandato, si realmente quiere sacar al presidente. Amigas y amigos, ya saben, mándenos tacos y ya Lalo, feliz. Lalo se va a hacer 4T. No, hombre. ¿Era tampoco todo lo del Heraldo o no? No, pero a lo que voy, con la revocación de mandato, si realmente quieres que se vaya el presidente, pues esta es tu oportunidad. Mientras vayan buscando el Sol de México, porque se tardan mucho. A ver, platícame tu opinión. Esa es la oportunidad, ¿estás de acuerdo? Los que quieran, como los tú, que no se quieran vaya, que se pues que vayan y voten. Porque no, además, ahí sí hay un tema que creo que se está manejando muy mal, compadre. Porque muchas veces dicen que esta revocación de mandato no es vinculatoria. Es decir, que aunque el presidente pierda, no se iría. No, eso no es cierto. Pero es lo que quiero aclarar. Eso no es cierto. Si realmente quieres que el presidente que salga que de la presidencia... Tiene que haber un número de participación, sí, para que sea vinculatoria. Un 40%. Exactamente. ¿No? Pero, vamos, está toda la mesa puesta. Los que no quieran... Yo no lo veo como un engaño, yo lo veo como un precedente para que realmente se decida qué hacer. Pero bueno, hay pues, que votar. Así es, la democracia de exclusión que solamente... La democracia en México es similar a la oposición de los países comunistas. Ahora sí, ¿para qué hablen de comunismo? Tiene que ser por debajo de la mesa, no puedes hablar. Eso, no manchen, el INE es una vergüenza.